Bueno, entonces muy buenas, estamos en Minecraft, estamos en un mapa survival. Estamos aquí en, bueno, en el survival, en un mini, en un mapa. Y me he venido aquí que voy a enseñar un par de cosillas sobre los mods y sobre, bueno, un texture pack que quería hacer una release, pero también voy a hacer la release del de los mods, ¿vale? Los mods que tengo son el Baticores, lo de los ítems, ¿vale? Lo de tirar los ítems, que ahora mismo no lo tengo puesto. Pero también tengo el de los ítems. Lo tendréis en la descripción para descargar, ¿vale? Lo de los ítems. O sea, lo de los ítems. Tendréis el pack de mod, ¿vale? Tengo el Baticores. Tengo. Vale, aquí lo puedo ver. Tengo el Optifine. Tengo el Baticores, que es este. Tengo el Status Effect y el Armor Status, ¿vale? No se necesita nada más, en verdad, para jugar. Lo viene siendo UHC. Así que os voy a dejar estos mods. Son de 1.7, como podéis ver ahí. Son de 1.7, así que lo tenéis para la 1.7. Y nada más, está con Forge. Y bueno, voy a enseñar este pack, ¿vale? Lo dejaré en la descripción para descargar junto a junto al texture pack, ¿vale? Y os voy a enseñar por aquí un poquito el pack, ¿vale? Las espadas son así en verdes. Me la ha hecho un Giri, ¿vale? Me la ha hecho un Giri, tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Por si queréis pedir un pack o pasaros o como queráis. Yo solo digo que está en la descripción, ¿vale? O sea, pasadlo si queréis. La verdad es que él me la ha hecho sin que se lo pidiera, así que ha estado, ha sido muy amable el colega. Aquí veis como pico ahí todos los minerales, pim pam, todo OP, la caña. La caña verdecita. Está bien el pack, está, la verdad es que me ha gustado. Y las partículas, me ha gustado el pack, o sea, pensaba que iba a ser más feo, pero o sea, me ha gustado. Está bastante bien, por eso si lo queréis en la descripción para descargar lo tenéis. Aquí la Apple ahí, todo guapa. Zombie, quítame vida. Ahí estamos, quítame más, quítame más. Ahí, ahí, ahí. Ahí veis el fuego. Madre mía. O sea, está súper alto el cofre. O sea, el sonido del zombie. Y nada más, en verdad solo quería. Este era un vídeo cortito para que veáis lo que venís siendo el pack y los mods, ¿vale? Porque mucha gente me lo ha dicho. Y otra cosa más. Para comer mientras que pegas, o para tirar un arco mientras que pegas al suelo, o sea, y para romper cosas, es simplemente cliqueando los dos botones. Y esto solo se puede en la 1.7, o sea, esto en la 1.8 no se puede. Porque esto era una cosa que me lo decís mucho y me lo preguntáis mucho y por eso, ¿no? O sea, ya lo digo, que es así, ¿no? O sea, no es ni un mod, ni un hack, nada, nada. O sea, es simplemente lo que os he dicho. Así que nada más, espero que os haya gustado el pack, y nada más, solo era para deciros esto, para dejarlo en la descripción ambas cosas, porque mucha gente me lo pedía. Y nada, vamos a terminar con un water drop epic, que en teoría sería, uy, me he confundido. Sería, va, de mi, no, de 1000 bloques son muchos, vamos a poner de 500 bloques. En teoría sería así, ¿no? A ver, apelante, ¡pum! Vamos a hacer el water drop más épico de nuestra existencia de la vida, ¿no? Mira, madre mía, qué hostia nos vamos a pegar. Increíble. Tengo que intentar otra vez. Lo tengo que intentar otra vez. Atención, como me pongo el game mod de 1, me salgo un cubo. Game mod de 0 y... ¡madre mía! ¡Hasta la próxima!